Antonio. Como ella se fue, ¿quién es? Porque veo algo de yo no tenía cómo comunicarme. Le traje un teléfono para ver. Esto es como un chivo espantoso. No, ¿de qué marca es? No, no te digo nada. No, no dice nada. Chiquitito, ¿no? Bueno, gracias. Vos los regalos guardalos igual, Alejandra. Bueno, la verdad es que hay que decir de la ciudad. Gracias. Pero mejillan. ¿Ustedes ya se habían visto o esto es como se ven ahora en cámara? Porque como lo encuentro ahora. Estaba programado, pero no así en cámara. Estaba programado para encontrarse más privadamente. Para tomar una decisión. Yo creo que los tiempos pasan. Yo no me puedo permitir más demoras. Y bueno, a ver qué pasa. Me acelera la respuesta. ¿Cómo es esto? Ahora quiero enterarme yo. Muy de afuera te digo. ¿Cómo es esto? Muy de afuera te digo que con esto que tenés al lado, medio que tenés que hacerle como no, una. Pero realmente hay una serie de inventos, hay una serie de cosas que tratan de alterar nuestra relación, que como te digo, que fue una luna de miel, se produjo un inconveniente y hay que volver a retomarla. Yo siento por ella lo que sentía en un principio, no hay nadie que nos pueda modificar el sentimiento.